De trabajo. Es por eso que al inicio de la danza se le invoca con respeto y reverencia. Además, en el transcurso de la danza, con mucha frecuencia pronuncian en coro la palabra Urra, que también es un dios benevolente y protector. Esta danza proviene de la época colonial, cuando los hacendados españoles en las costas emplearon la mano de obra de los esclavos negros para sustituir a nuestros aborígenes que no soportaban las jornadas laborales a que eran sometidos. Porque la cultura y tradición es para compartir. Vamos a recibir con fuertes aplausos a los Diablos de Collantes de Santiago Pinotepa Nacional. Buenas noches, San Sebastián de Comatlahuaca. Reciban un cálido saludo de mi rinconcito costeño, mi pueblo afromexicano Collante, pueblo de gente negra, descendientes de esclavos africanos que desembarcaron en las costas de Puerto Miniso. Venimos a compartirles nuestro legado histórico, que hoy trasciende nuestro color de piel y se queda impregnado en nuestras costumbres y tradiciones. Y para todos ustedes, la danza de los Diablos de Collantes. Thank you.
Thank you.
Thank you.